Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Tejada. Nos encontramos en la escena del crimen donde una menor de edad fue acuchillada. Lo primero que se hace en este tipo de escena del crimen es asegurar el perímetro. Síganme. Concluido la protección de la escena y se inicia de inmediato lo que es la inspección ocular, que consiste en identificar las pruebas. Señalizada con número en la inspección ocular, se procede a señalizar los indicios. Realizada la inspección ocular, iniciamos lo que es la fijación de la escena del crimen, que un servidor hará mediante fotografía. Dale, cierra tus ojos. Fotografía de las escenas del crimen. Continuamos con el levantamiento y embalaje de los indicios encontrados en la escena del crimen. Luego del levantamiento y el embalaje de la escena del crimen, procedemos a enviarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACI, para fines de lugar.